un año más volvemos a celebrar otra edición después de la pandemia, ya que el año pasado no se pudo celebrar, de la Pilancones Tunte Trail. Para el Ayuntamiento, para la Concejalía de Deporte, supone un evento muy importante por dos motivos: porque nos permite recuperar la normalidad a pesar de las dificultades, combinar el deporte con el turismo en este clima fantástico, y porque lo hace además un equipo del municipio y tiene unos resultados fantásticos. Siempre estás un poquito pendiente a las nuevas normativas, a las nuevas fases, y hablando habitualmente con el tema de seguridad, tanto con el ayuntamiento, para ver qué posibilidades tienes. Día tras día te va variando un poco todo, pero siempre con la ilusión, y al final sales contento de que todos los corredores, la verdad, que nos felicitan por la carrera y están felices de correr, que es lo que queremos, ¿no? La expectativa de mi carrera es disfrutar, pasarlo bien y llegar a meta, ¿no? Es una carrera muy dura, las subidas de día son muchos kilómetros subiendo, en total son 15 hasta el pico de la nieve. La recomendación es que salgan a disfrutar, que salgan tranquilos, que tengan cuidado, no se caigan por la plata, porque la plata es una zona muy técnica y hay que tener mucho cuidado. La verdad que es súper bonito también ver salir a la Canicross, que es una de las cosas o de los atractivos que tenemos en la carrera. Hombre, una compañía muy agradable, esto es un vínculo entre la perra y el musing, como le llamamos nosotros al que la lleva. Es un vínculo bastante grande, eso es, uno sin el otro no somos nadie. Parece que es la carrera más corta, ¿no? Pero que a la gente le encanta verla. Este año, por el tema del COVID también, pues tuvieron que salir de uno en uno, pero cuando salían todos es digno de ver, y la verdad que felices con todo esto, ¿no? Tenemos cuatro distancias, tenemos una de 35 kilómetros, que es nueva este año, tenemos la de 25, tenemos una de 12 y la Canicross, ¿no? Entonces, la verdad que lo que intentamos es que el corredor, desde siempre, desde que empezamos, se sienta feliz, que se sienta agradecido, porque todos nosotros somos corredores y sabemos lo que pretendemos de cada carrera, y lo que intentamos es que cada uno de ellos lo tenga, ¿no? Recomiendo Tunte Trail más que nada porque a principio de año, con este tiempo, es de las pocas que hay en toda España, seguro. Y el ambiente, aunque estemos en época de COVID, sigue siendo brutal, y en cuanto termine esto, todos los años, de los mejores ambientes que hay, de las mejores comidas y de los mejores recorridos, y mucho, mucho, mucho nivel siempre. El recorrido es bastante bonito, hemos variado un poquito a la de 25, 30 y 35, en la que es bastante dura al inicio, que tienes que subir al pico de las nieves, súper bonito lo que es el paisaje, y la verdad que adentrarte en lo que es el Parque Natural de Pilancones, la verdad que es una gozada, ¿no? Y correr por allí es precioso. Es un recorrido muy duro porque los primeros 15 kilómetros son todos subidos, y luego, cuando llega arriba, empezó el frío, muchísimo viento cuando llega a pico la nieve. Y luego tenía toda la bajada, la plata. Ahí necesito tener cuidado porque la plata son muchas piedras.
simplemente en verdad iba a acompañar a un amigo que iba a hacer canicross, pero digo, me voy a apuntar a la carrera de 12 kilómetros y me ha encantado. Es una carrera, tiene bastante desnivel al principio, luego es bastante corredera, con su tecnicidad. Soy del sur de Tenerife, así que el tipo de terreno es muy parecido, me encantó. Final, lo que es llegar aquí al estadio, pues se te ponen los pelos de punta cuando eres corredor. He estado disfrutando durante todo el recorrido, el clima espectacular, arriba un poquito de fresco, pero ya nos gusta cuando estamos corriendo rápido. O sea que he disfrutado y para ser la primera carrera de la temporada muy muy contento de haber podido ganar. Ha ido genial y yo creo que hice un carrera de menos a más y me vi muy bien. Toca todavía forzar las piernas, pero la primera carrera del año. Y recomiendo a todos los corredores que todavía no han hecho esta carrera, que el año que viene, en 2023, corre esta carrera, porque es un espectáculo. Intentaremos que el año que viene, pues, si podemos aumentarla, que la gente se sienta feliz, que venga a lo que es este evento. Y nada, esperamos verlos a todos el año que viene, el 2023, y a los que han llegado este año, pues felicitarlos por la carrera que han hecho. Encontramos en esta edición de 2022, justamente dentro de un momento daremos salida a esta edición en el mes de febrero, en esta Gran Canaria Media Maratón, alcalde Camilo Sánchez. Nos vamos a encontrar con esa prueba reina de 21 kilómetros y esa prueba promocional de 10 kilómetros. El número de participantes, mucho mayores que los 2019, muchísimas nacionalidades también. Hay ganas de participar y de una forma totalmente controlada vamos a dar cabida a todos aquellos participantes que este año han querido venir a Santa Lucía a disfrutar con nosotros. La realización de esta prueba ya vamos volviendo a la normalidad y esta maratón se ha convertido en un referente en la isla de Gran Canaria y una seña de identidad en el municipio de Santa Lucía. Recuperar las calles y la total libertad de estar en diferentes espacios y participar en pruebas deportivas con el resto de familias y deportistas de esta zona. Corro en asfalto ya con muchas ganas, la vi y sin pensarlo ya me vine a Las Palmas. Yo creo que es la segunda vez que vengo a correr aquí. La primera vez lo disfruté mucho y dije, bueno, vamos a disfrutarla una vez más. Y aquí estoy, yo creo que esta ya está en calendario de cada año. Y bueno, es una carrera bastante bonita y muy bien organizada.
recorrido la verdad que es espectacular, es un circuito muy bonito. Para mí es rápido, lo único el efectillo del viento, pero eso no quita otra, ¿no? Es lo que tenemos y hay que lucharlo. Pero el circuito es rápido, se puede correr y se puede hacer una marquita buena. Porque hay un buen ambiente, hay una buena organización, la carrera está bastante bien organizada y luego la trayectoria es bastante cómoda para correr. Gran Canaria Media Maratón, alcalde Camilo Sánchez, siempre la hemos brindado como divertida. Al margen de tener una connotación importante dentro del mundo del atletismo, hay muchísimos deportistas de nivel que vienen a disfrutar con nosotros, también está la parte festiva, con un carisma pues singular y más hablando de la zona sur de Gran Canaria, que quizás no hay eventos de tal calibre en la parte de running. Porque llevo ya muchos años luchando para intentar ganar esta prueba y al final, mira, lo he conseguido, ¿no? Pero yo contento con el respeto de la gente, familia, que los que nos apoyan para llegar a donde estamos cumpliendo los objetivos nuestros. Me pareció súper emocionante y gratificante porque uno que entrena, pues que luego aquí lo dé todo y consiga una victoria, pues es una emoción añadida. Las sensaciones fueron buenas, se puede mejorar, pero como te digo, el viento no ayuda mucho y al fin se hizo lo que se pudo y nada, al final quedamos primero y contentos. Una carrera para mí satisfactoria, el estado de forma va mejorando poco a poco y la verdad que he tenido una buena rival, la segunda ha estado cerca en todo momento, así que no me ha dejado que tuviese ningún momento de descanso y me ha hecho correr, o sea que he disfrutado mucho la carrera y en realidad he venido a competir. Hoy es una realidad, hemos disfrutado pues de la sonrisa de todos esos participantes antes de volver a ponerse esa mascarilla, porque digamos que hemos cumplido con esas normativas que al momento todavía pues no las tenemos muy latentes. Satisfechos de poder por lo menos haber culminado este evento, haber disfrutado, haber visto esa sonrisa y digamos que todo ese trabajo realizado en estos últimos meses que hoy hayan sido toda una realidad. Volcano Lanzarote, ha amanecido un día frío pero lluvioso, pero la motivación de los corredores han hecho que sea una jornada muy importante de triatlón, donde hemos vivido un final de prueba muy interesante y emocionante. Hoy en el Vulcano, primera carrera de la serie Canales de Triatlón, finales de febrero. Bueno, este es un triatlón que su principal característica es que es olímpico y sin drafting. No se permite lo que en el argot se denomina chupar rueda y bueno, en ese aspecto a mí, dadas mis características como triatleta, me viene bastante bien. Apenas 3 meses ya tuvimos la pasada edición. 3 meses después hemos vuelto a batir récord en cuanto a nacionalidades. Es un evento en el que hemos albergado 30 nacionalidades distintas y que en esos apenas y escasos meses pues hemos albergado un total
de tanto adultos como niños de 570 participantes. Esto es una prueba que se rige por esa distancia olímpica, en la cual los nadadores pues hacen 1500 metros de natación, esos 40 kilómetros de ciclismo y terminan con esos 10 kilómetros de carrera a pie, los cuales son muy exigentes porque es una carrera que para los atletas es muy rápida, van muy rápido todo el tiempo, no tienen ese descanso que pudiese tener una media o larga distancia, por lo cual son unas características técnicas nada complicadas en cuanto a lo que viene siendo desniveles o distancia, pero sí muy exigente en cuanto al ritmo de carrera al que tienen que ir todos estos atletas. El triatlón Volcano es una prueba muy técnica, comienza con una natación en la laguna, una natación sencilla, pero que al Cerro Bienestar es muy exigente para todos los triatletas. En cambio, el sector bici sí es muy exigente, duro, hemos tenido un poco de viento, el asfalto a primera hora está mojado y las dificultades pues, han sido importantes para todos los triatletas. No cabe duda que al ritmo internacional es una prueba bastante dura y creo que estamos a buen nivel con respecto a los demás triatletas. Y bueno, sensaciones buenas, estamos comenzando y bueno, aún no tenemos buenos ritmos, pero hemos intentado mantener tanto en la bici como en la carrera a pie los ritmos y hemos terminado bien. En nuestro entorno siempre recomiendo pues, que la gente participe, que empiece con pruebas más cortitas y que a medida que vaya cogiendo buenas sensaciones y ritmos pues siga participando en el triatlón, que es una modalidad bastante completa y exigente, pero bueno, todo va prosperando poco a poco. Pues es un tipo de circuito donde la bicicleta juega un papel fundamental y bueno, y la carrera a pie al fin y al cabo pues es ya cada uno poner su ritmo y salvarlo como uno bien buenamente pueda. Así que invito a todo el mundo que tenga ganas de hacer deporte, mantenerse sano y pasárselo bien, que venga a esta prueba y a cualquier otra que forma parte de las series canarias de triatlón o que finalmente organice o esté adscrita a la Federación Canaria de Triatlón.